Tenemos entonces el programa grabado y ahora lo que nos queda es crear un macro para ponerle un nombre y que pueda, a partir de ese nombre, nosotros podamos llamarlo desde nuestro documento. Para crear el nombre, nos vamos a Herramientas, Macro, Macros. Ahí nos aparece en blanco. Pero hay un detalle sumamente importante que tenemos que fijarnos si no vamos a tener grandes dolores de cabeza, que es esa ventana de abajo, que dice guardar en. Fíjense que nuestro macro nosotros lo podemos guardar en distintas partes. Lo podemos guardar en el Office, o sea, en el Office que tenemos en nuestro equipo. Entonces nuestro macro va a funcionar en cualquier documento que nosotros carguemos en el Office. Lo puede guardar en la plantilla por defecto. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nuestro macro funcione solamente en nuestro documento. Por lo tanto, escogemos el documento clase 1.doc y ahí es donde lo vamos a guardar. Le ponemos un nombre, el nombre del macro tiene que seguir las convenciones de los nombres de variables. O sea, no tener ñ, no tener espacio, no tener acentos, etc. Le vamos a poner cambio de monedas, siguiendo la convención de que la primera letra es en mayúscula y las letras restantes en minúscula. Y luego hacemos clic en crear. Con eso nos aparece la ventana donde tenemos que escribir la instrucción que nos haga partir el programa. En este caso la instrucción es muy sencilla, lo que tenemos que hacer es que la User Form 1, que es la pantalla que queremos que aparezca, tiene que mostrarse. Entonces la instrucción va a ser de una sola línea. Ahí vemos que el programa puso por su cuenta la primera y la última línea y puso unos comentarios. La instrucción entonces de una sola línea va a ser User Form 1. Punto show. Le escribimos userform1. Ahí aparecen todas las propiedades y eventos que yo le podría colocar a userform1 y busco el evento show. Fíjense que el evento tiene el icono de evento, los otros tienen el icono de propiedades. Listo, ya tenemos con nombre. Lo que nos queda ahora es guardar nuestro documento. Primero lo guardamos y lo vamos a cerrar. Ahora lo abrimos de nuevo y vamos a ver si habilitamos los macros y vamos a ver si realmente está el nombre del macro. Nos vamos a herramientas, macro, macros y efectivamente nos aparece el nombre ahí y ponemos botón ejecutar. Con eso ejecuta el userform1.show, o sea, aparece la userform1, la probamos, ponemos una cifra en dólares y vemos si nos sale en pesos, correcto. Ahí está funcionando. Tenemos un documento que tiene incrustado un programa. No es muy útil el programa. En el próximo módulo vamos a ver uno mucho más útil, pero nos enseña prácticamente gran parte de las cosas que tenemos que saber para programar en Visual Basic para aplicaciones. Si ustedes quisieran, se podrían retirar del curso ahora mismo y aprender todo lo demás por su cuenta, porque esto es lo más importante. Por supuesto, no quiero que se retiren. Sigan estudiando. Sigan el curso hasta el final. Pero al correr de las lecciones van a ver que todas estas cosas que aprendimos en estas clases se van a repetir una y otra vez. Estas son las cosas prácticas que hay que saber para aprender a programar. Nos vemos en la próxima lección entonces. Gracias.